Good evening. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Hello, hello. How are you doing today? ¿Cómo están ahora? Bien, gracias. Okay. Muy bien. So, hoy es qué día, hoy es martes 14. Y mañana pues no vamos a tener clases, así es que pues con ánimo, ¿verdad? Pero no se vayan a agarrar vacación desde ya, todavía tenemos clase jueves y lunes, así es que pues los voy a estar esperando. Gracias por estar puntuales, veo que hay muy poquitos, pero pues en honor a los que están siempre puntuales vamos a empezar ya la clase. Ayer estuvimos viendo cómo decir la hora, ¿verdad? ¿Cuántas formas vimos de decir la hora en inglés? Dos, exacto. Vimos las dos maneras de decir la hora en inglés. Una es pues igualita que en español, que primero pues decimos la hora y luego los minutos, ¿verdad? Sí. Y la otra en la cual mencionamos primero los minutos y utilizamos las expresiones to. ¿Y cuáles eran las otras dos? Cuando se pasan algunos minutitos, ¿cuáles eran esas dos expresiones? Al. After, ajá. ¿Y la otra? Past. Ajá, que vienen a ser lo mismo, after o past. Ajá, entonces mencionamos primero los minutos y luego past o after, o si no, pues usamos to. Y luego la hora. Esas son las dos formas que vimos ayer de decir la hora. Y pues de ahí vamos a partir el día de ahora. Two pass. Estoy intentando compartir la pantalla, pero hoy está un poco más lento de lo usual esto. Ok, ahí estamos ya. Aquí es donde estuvimos practicando ayer, como de esta mitad del 12 hasta el 6, utilizamos el past o el after, y si vamos del 6 para el 11, del 7 para el 11, perdón, ya usamos el to, como decir falta tanto para tanto, etc. Y la otra, pues que es bien similar a como lo decimos en español, que es la más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es este ejercicio que está acá. Y lo pueden ir haciendo en el cuadernito. Ay, según yo estaba haciendo más grande mi pantalla, pero vi que quedó igual. No, ahí está. Solo que está lento. Esto ya no quiere. Pero ya casi terminamos y vamos a descansar. Ok, acá tienen un ejercicio, está como paywork, pero lo vamos a hacer individual. Vamos a ver estos relojes, ahí dice, look at these clocks, what time is it? Vamos a ver los relojes y poner qué hora es. Tenemos un ejemplo hecho, what time is it? Es para el primer relojito. Si ustedes ven acá, acuérdense, ¿verdad? Y les digo que porque a mí me costó un poquito esto, la agujita pequeña es la de la hora. Hora, indica hora. La hora y la más grandecita. Minutos. Los minutos. Ok,
Entonces vemos el relojito en la dibujo 1 y la pregunta es what time is it? Entonces, basándonos en el dibujo, vamos a responderlo de las dos formas que hemos aprendido. La primera dice it's 20 after 2. Ya es donde mencionamos primero los minutos y luego after, past o 2 y luego la hora. Pueden ver aquí, it's 20 after 2. Y luego dice o también se puede decir it's 2:20, que 20. Son las 2:20, it's 2:20, ok. So, van a hacer lo mismo con los demás relojitos del 2 al 6, diciendo la hora que ven ahí, de las dos formas que hemos aprendido. Tienen que escribirla de las dos formas que hemos aprendido y les voy a dar tiempo para que la vayan escribiendo en su cuadernito individualmente. Y a ver si en eso se nos unen los demás compañeros, porque tengo casi que la mitad nada más. Ya están de vacaciones, qué bárbaros. It is. No.
Finish. ¿Terminaron o necesitan algún par de minutitos más? Finish. 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 Ok, muy bien. Vamos a ver acá. José, what time is it in number two? Sería it's 10 to 7. That is one way. ¿Y la otra? It's 6:50. It's 6:50. Very good, José. Excellent job. So now you can ask one of your classmates. Ahora usted escoge la siguiente persona y le hace la pregunta. What time is it in number three? ¿Qué hora es en el número tres? Escoja a alguien por ahí y le pregunta. Ok. Carla Patricia, what time is it? Number three, right? That's correct. It's a quarter to nine. Or it's 8:45. Excellent. Excellent job, Carla. Now, Carla, can you select someone for number four? What time is it, Kevin Hernandez? It's 8:45. That's the number four, en el cuatro. I'm sorry. It's 11:05. 11:05, okay. ¿Y de otra forma? ¿Solamente hizo uno? Hola, Kevin. Bueno, seleccione a alguien para el 5, por favor. Y hágale la pregunta. Melissa Trujillo, what time is it? Thank you so much, Kevin. What time is it in number five, Melissa? It's 3:15. Or it's 3:15. Excellent. Very good, Melissa. Excellent. Okay, Melissa, select someone for number six, please. What time is it, Elizabeth Aguilar? Perdón, me acabo de incorporar, había tenido inconvenientes. No sé. Ok, no se preocupe, Elizabeth. Gracias por conectarse, aunque sea tardecito. Ok, vamos a escoger a otra persona, Melissa, por favor. What time is it? Juan Linares. I'm sorry, I don't finish the number six. Ok, no worries. Veamos a alguien más por ahí. Alguien que ya la haya terminado, por favor. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Nadie la haya terminado? Number six. It's 4:30. It's 4:30. Good. ¿Y la otra? It's 4:30. Muy bien, gracias. Excelente trabajo. Ok, vamos a ver. Esto es costumbre y práctica, ¿verdad? Y luego tenemos otra práctica. Esta es relacionada a pronunciación. Vamos a movernos a la plataforma para ver el video y luego vamos a practicar. Vamos, ¿dónde estábamos? Acá. Muy bien. Ahí está cargando.
Yeah. Sigue cargando. Ok, el video que teníamos era este. Déjenme compartir sonido y chat. Ok. Questions and WH questions. Let's get started by donation in yes. Voy a salir. Hi everyone, in this class you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, ¿qué más o menos comprendieron del video? Creo que habla como del tipo de entonación en una pregunta. Exacto. De eso es lo que habla el video, de la pronunciación que tenemos dependiendo del tipo de pregunta. ¿Cuántos tipos de preguntas son? Dos. Excelente. ¿Cuáles son? Yes or no question. Yes or no question. WH question. Ajá. Están las yes no questions. Y las information questions.
Cada una, dependiendo del tipo que sea, tiene una entonación específica. Vamos a ver. Ok. Está carusa cargando. Okay. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Acá tienen. Esto es lo que vieron en la plataforma. Creo que sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Está un poco lento, pero ya cargó. Ok, ¿qué tipo de preguntas tenemos en este bloque? Yes, no question. Yes, no question. Ajá, en este bloque tenemos yes, no questions. Y si se fijan, tenemos una flechita para arriba que nos indica que es rising intonation. Que la entonación, al final de la pregunta, ustedes van a escuchar que sube. Como que el ton, la voz se va elevando, la entonación, ¿verdad? Al final de la pregunta. A eso se refiere con las yes, no questions, se entonan de esa forma, siendo rising intonation. Usted diría, is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? Y las WH questions tienen falling intonation. Al final de la pregunta, la entonación como que baja, cae. What's she doing? What are they doing? It's doing. Ya va como para abajo la entonación, a diferencia de la que más. Les voy a poner el listening otra vez. Y ahí en casa ustedes pueden repetir, ¿verdad? Para que practiquen. Ay, señor, qué lento está. Page 32, exercise 6, pronunciation, rising and falling intonation, part A. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Lo voy a poner una vez más para que repitan y luego vamos a hacer la práctica. Page 32, exercise 6, pronunciation, rising and falling intonation, part A. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Ok, ya que hicimos esta práctica, vamos a hacer la B. En la B, bueno, ahí estaba en la presentación, en el PowerPoint, estaba este ejercicio, pero pues si no lo tienen en el material impreso o no tienen posibilidad de modificarlo, pueden copiar en su cuaderno, solo escribir number one, aunque ya no es necesario porque ya está hecho. Number two, three, four, five, six. Y lo que van a hacer es escuchar las preguntas y dibujar una flechita para arriba si la entonación es rising intonation. Y si ustedes escuchan que es falling intonation, van a dibujar una flechita para abajo. En la 1, la pregunta 1, y hasta acá que es rising intonation, es esta. Quiere decir que fue una yes no question la que se escuchó. Y así van a hacer número 2. Ahí dibujan si escuchan que es yes no question con entonación, rising intonation, o si es una WH question en la que se usa la falling intonation. Okay. Entonces nos vamos a mover a este ejercicio y pues lo voy a poner 2 veces. Por si no logran a la primera responderlo todo, pues a la segunda tal vez. ¿Están listos? Yes. Sí. Yes. Ok, vamos a poner el audio entonces.
Page 32, Exercise 6, Part B. Listen to the questions. Draw a rising arrow for rising intonation and a falling arrow for falling intonation. 1. Are you wearing a coat? 2. What are you doing now? 3. What time is it? 4. Is it midnight? 5. What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand? 32, Exercise 6, Part B. Listen to the questions. Draw a rising arrow for rising intonation and a falling arrow for falling intonation. 1. Are you wearing a coat? 2. What are you doing now? 3. What time is it? 4. Is it midnight? 5. What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand? ¿Lograron completarlo? Yes. Okay, vamos a chequear las respuestas. ¿Por qué agarré esta cosa? Necesito el mouse. Porque tengo un lapicito. No, tampoco. Creo que aquí. Ok. Ok, así tienen las respuestas. Acá está. Answers. La primera que estaba ya hecha, ¿verdad? Rising. Number 2, falling. Number 3, falling. 4, rising. 5, falling, and 6, rising. ¿Qué tal les fue? ¿Estuvo bien? Fine. Yes. Okay, nice. Entonces, ahora ya, pues, ya saben que siempre que vayan a ustedes a hacer una yes, no question, la entonación tiene que ser rising. Cuando ustedes van a hacer una WH question, la entonación tiene que ser fine. Excelente. Muy bien. Y pues ya con esto pasamos a lo siguiente. Veamos. Ok, acá como les decía, estaba en la presentación del PowerPoint. El ejercicio este. Tenemos una conversación en el que vamos a utilizar las WH questions y siempre vamos a estar utilizando el present continuous. Vamos a estar reforzando el topic y practicando. Pronunciación. Sí. Ay, qué estrés. Dios santo, y sí que se ha propuesto esto. Bueno. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions.
Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Ok, esta es la conversación que acabamos de escuchar y que estamos a punto de practicar. Como pueden ver, está incluida en la presentación del PowerPoint para que, pues, al movernos a los grupos de práctica, ustedes tienen ya a saber si hay alguna palabra por ahí que sea nueva para ustedes, que quieran saber el significado. Donde dice, what kind, o kin. Ajá, what kind, la pronunciación, what kind. Y el kind se refiere a qué tipo. En este caso, como están hablando de pizza, ¿verdad? Sería qué tipo de pizza, le pregunta a la mamá, what kind. Okay. Lo mismo si usted quiere preguntar qué tipo de música te gusta, what kind of music do you like. Si es, pregúntale qué tipo de comida te gusta. What kind of food do you like?
Okay. Mm-hmm. ¿Algo otra pregunta? What's the meaning of mushroom? Excelente, muy bien. Esos son los hongos. Los hongos de estos que se ven acá en la pizza. That is the meaning, mushrooms. Okay, thank you. You're welcome. Donde dice, I am getting hungry. I'm getting hungry. La palabra este, el verbo getting, tiene más de 50 significados, pero siempre es como, como decir, siempre están relacionados a obtener, ¿verdad? Esto, en este caso, I'm getting hungry, es como me estoy poniendo hambrienta, ¿ok? I'm getting hungry. O me está dando hambre. ¿Y el let's? El let's se usa, veamos a dónde está el let's. Ah, acá. Let's es como decir vamos. Let's. Vamos a comer. Let's eat. Siempre el let's es como decir vamos, invitando o incitando a la persona a hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, vamos de compras. Let's go shopping. Shopping. Ajá. Vamos a hacer este ejercicio. Let's do this exercise. Entonces, el let's es el vamos, pero en sentido de que estamos invitando a alguien a tomar una acción, a hacer algo con nosotros. Muy buenas preguntas, por cierto. ¿Tienen algo otra? No. Muy bien. Entonces, le voy a poner la... el recording para que ustedes escuchen. Le voy a ir poniendo pausa para que repitan y se preparen para ir a la práctica en grupos. Me voy a silenciar. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? ¿Escuchan la conversación? Yes. Yes. Okay. Yes. 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? What are you doing, Steve? I'm cooking. I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock Why in the morning. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Well, I'm really hungry. What are you making? What are you making? Pizza. Oh, pizza. What kind? Oh, what kind? Cheese and mushroom. Cheese. That's my favorite. Mushroom. Now I'm getting hungry. Let's eat. That's page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. What? Well, I'm really hungry.
What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Muy bien, entonces vamos a hacer los grupos para que practiquen esta conversación con sus compañeros y compañeras. Acuérdense que pues ya son los últimos días de a partir de ahora, ya solo nos van a quedar dos clases más. Recuerden que mañana por ser día de festivo nacional, no vamos a tener clases, mañana miércoles, pero el jueves sí hay clases. No se vayan a tomar la vacación desde mañana. El jueves sí hay clases y el lunes también. Mañana descansan y pues ya, como les repito, solo dos clases más. Así es que aprovechen, practiquen y pues ahorita abriré los salones para que practiquen.
Ok, ya que terminamos la práctica de la conversación, vamos a ir a lo siguiente que veíamos en el video, que era una serie de ejemplos utilizando WH questions. Ok, voy a hacerlo pequeño porque así no se mira mucho. Ok, esto es lo que vieron a continuación de la conversación que acabamos de practicar en la plataforma. Se les explicó la estructura, ¿verdad? Cómo formular las WH questions. Y teníamos estos ejemplos acá. Entonces voy a poner el audio y ustedes en casa pueden repetir estas preguntas con sus respuestas. Page 33, Exercise 7, Grammar Focus, Present Continuous WH Questions. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are Jim and Anne doing? It's noon, so they're eating lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsok doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's checking his email. Your city. What are you doing? It's... I'm... Okay, so el ejercicio que se les sugiere en la plataforma es que ustedes, viendo este dibujito, y esto es así se los puse en la presentación, que hagan sus propias WH questions. Una de las cosas que es un poquito más compleja es formular nosotros nuestras mismas oraciones y aún un poco más formular las preguntas. Entonces sería bueno que hagan preguntas. Y acá tienen unos ejemplos. En la plataforma igual se les da la estructura que hay que ir siguiendo. ¿Cuáles recuerdan para hacer una WH word? Una WH question, perdón, con present continuous. Que voy a poner primero la WH word. ¿Cuáles son las WH words? ¿Se recuerdan? What? 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 How? Why? Where? Why? Why? Ajá. Okay. También teníamos who. Está acá, who. Y aquí hay algunas preguntas. Tenemos
Vamos a practicar. Pueden repetir. Who's sleeping now? Who's sleeping now? Who's sleeping now? Who's having breakfast? Who's having breakfast? Where's Andre working? Where is Andre working? Where is Hiroshi checking his email? Where is Hiroshi checking the email? What's Celia wearing? What's Marcos wearing? Why is Marcos getting up? Why are Jim and Ann having lunch? Okay. Y ahí ustedes podrían hacer muchas más preguntas. Por ejemplo, si yo digo, who's wearing pajamas? ¿Cuál fue la pregunta? Who's wearing pajamas? ¿Quién está en pijama? Ajá. ¿Quién está usando o quién está vistiendo pijamas? ¿Cuál sería la respuesta? Marcos and Victoria are wearing pajamas. Marcos and Victoria are wearing pajamas. Okay, and if I ask, ¿qué más podríamos preguntar? ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra? Who's Celia having breakfast with? Ah, o Sue. Sue está, porque Celia va a trabajar, ¿verdad? Podrían decir, ¿a dónde está trabajando Celia? ¿Cómo sería esa pregunta ya al pasarla en inglés? Where is Celia working? Where is Celia working? Okay. Working. Where is Celia working? Y la respuesta sería? She's working at the bank. Ajá. Ella está trabajando en el banco o en una oficina. Depende, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes viendo los dibujitos pueden ir sacando más preguntas y de paso las pueden ir respondiendo. Podrían preguntar qué están comiendo Tom y Sue. ¿Cómo quedaría esa pregunta? ¿Qué están comiendo Tom y Sue o Sue and Tom? Podría decir qué tipo de comida, what kind of food, are Sue and Tom eating or having. Podríamos decir que están tomando un desayuno tradicional. They are having a traditional breakfast. Y así, pues, ustedes pueden tranquilitos en casa, ir practicando este tema. Y, pues, esto es paso a paso. Luego de esto, lo que tenemos, los siguientes ejercicios son de práctica. Les puse dos ejercicios, uno es con yes, no questions, otro con WH, para que practiquen ambas estructuras. Ahorita hemos visto solo las WH, pero pues pasado mañana vamos a seguir la práctica. Acuérdense que mañana es descanso, mañana no hay clases, pero el jueves sí. Así que esperaría yo que el jueves terminemos ya la sección 5 y probablemente empezar el repaso. Y el lunes finalizando el repaso. Por favor, pónganse al día con la plataforma. Ya deberían de estar casi terminándola. Así que si mañana tienen chancecito, ya que tienen libre, pueden aprovechar. Y si no, pues descánselo y la terminan ahora. Okay, so thank you for joining. And see you on Thursday. Porque mañana no hay clases. Good night. Thank you. Bye. 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 Bye.